Hoy en esta oportunidad también tenemos el agrado de conversar con Carlos Berrufino de Agrocom en esta capacitación que se le está brindando a los asesores del Banco Sol. Además de ello, la capacitación de cuáles son las necesidades que tiene el agricultor al momento de utilizar un dron. Además de ello, poder tener la cobertura necesaria, ya sea en los campos bastante distantes de ciudades capitales y el agricultor pueda también relacionarse con la tecnología directa. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradecido por su entrevista y agradecido al Banco Sol por darnos la oportunidad de poder a través de estas capacitaciones poder llegar y brindar información y muchas veces educar en este tipo de tecnología, que si bien es una tecnología nueva, es una tecnología probada y sobre todo de mucho beneficio para diferentes tipos de cultivos, como mencionaste anteriormente, no solamente los cultivos tradicionales como son soya o maíz, sino también temas de frutales, por ejemplo, el tema de banana, de los cítricos. Hemos estado en Valle Grande, hemos estado en el tema del Chapare, viendo cómo este tipo de tecnología puede apoyar y los agricultores aprovecharla para sacar una mayor productividad. Hay lugares, por ejemplo, en el tema de los valles mesotérmicos de Santa Cruz, donde las pendientes son muy inclinadas y no puede ingresar una máquina o hay riesgo de poder ingresar con máquina. Son oportunidades donde el dron puede hacer el trabajo. Exactamente, y es un elemento muy que coadyuva al tema de seguridad, porque muchas veces la aplicación de fertilizantes o insecticidas por parte de personas que utilizan mochila para poder hacerlo, y dado que tiene una cierta altitud, puede hacer que ese mismo insecticida le afecte a la salud de la persona que lo está aplicando. Entonces el dron es perfecto para esos niveles o esos niveles de pendiente, donde él puede hacer una aplicación homogénea, mucho más específica y no dañar la salud ocupacional de los trabajadores. Entonces nosotros ya hemos despegado en esa parte, donde el tema de cítricos en el tema de Valle Grande lo hemos aprovechado de una manera espectacular. Además de ello, hay una amplitud en señales de telecomunicaciones que también están trabajando ustedes. Sí, nosotros actualmente estamos proveyendo la línea Starlink a muchos productores para que tengan acceso. Las antenas Starlink tienen la capacidad de tener una descarga hasta de 200 megas, permitiendo de que la conexión en el campo sea hasta mucho más alta que la conexión que puede tener una ciudad capital. Eso a la vez permite que la comunicación pueda llegar, en este caso brindando más información a los productores, a cercanía de los trabajadores que se encuentran en el campo con sus familiares, que muchas veces hacen 14-14 o 21-7 y no le permite tener esa cercanía, ahora tienen comunicación todo el tiempo. Hoy aquí en la propiedad, por ejemplo, llegamos y los que tenemos algún tipo de línea telefónica hemos llegado y quedamos sin señal, y esto también muy fuera del sector agrícola le permite a la persona poder pedir tal vez un auxilio necesario al momento de indicar. Así es, estas antenas tienen cobertura a nivel regional de toda Sudamérica. La activación que realizamos nosotros tiene la posibilidad de que usted en cualquier parte de Bolivia, en donde no tenga señal de un operador, ya sea por línea de fibra óptica, por radioenlace o por telefonía celular, donde no hay absolutamente nada, esta antena tiene la capacidad de conectarse ella sola y poder orientarse a los satélites para poder brindar la comunicación. O sea, da un sinfín de posibilidades de poder hacerlo. Es más, que usted puede montarla dentro de su camioneta y en el conforme esté avanzando y tener esa señal, le va a dar con seguridad. Y justamente estamos en una zona con bastante serranía, la cual impide el tema de la señal. Lo único que se necesita es que el equipo tenga energía suficiente para apuntar a cielo abierto. Con eso hay más de 2.500 satélites orbitando que a cada rato envían sus señales y esta antena va apuntando a cada uno de ellos de manera automática. Así que no hay problema si se mueve un centímetro o dos centímetros, porque usted siempre va a tener señal. Que lo tanto ustedes con el tema de capacitar, porque lo han hecho de forma permanente, capacitar a los agricultores, ustedes prestan el servicio y aquel agricultor que quiere tener tal vez este tipo de maquinarias lo puede acceder con ustedes. Exactamente, nosotros actualmente hacemos la venta de los equipos y muy próximamente haremos también el alquiler para ciertos eventos como el actual, donde puedan hacerlo en diferentes zonas donde se puede ver el tema de productividad. Entonces, ¿qué mejor parte de ver una parcela demostrativa o ver un espacio de intercambio de información que en el campo? Pero muchas veces las personas no pueden acceder por el miedo a quedarse desconectados. Ahora con estas antenas, independientemente de dónde estén, va a haber el acceso satelital hasta para ustedes, que puedan hacer una transmisión en vivo.
Hoy Bancosol se convierte en un nexo, un vector entre el agricultor, el ganadero y ustedes. O sea que hay una facilidad mucho más o mucho mejor para el productor o el sector agroproductivo. Son este tipo de sinergias las que se deben explotar y sobre todo tienen que volverse costumbres, porque el hecho que todos estemos invirtiendo nuestro tiempo y recursos e innovar para mejorar la productividad y por ende de alguna manera generar mayor exportación y traer dólares es lo que de alguna manera necesita el país en la actualidad. La invitación para aquellos agricultores que quieran conocer más, a ganaderos además, conocer sobre Agrocom, conocer sobre la tecnología. Un tema muy importante que usted hoy tocó fue evitar que la persona que esté manipulando el dron se pueda contaminar con agroquímico o algo relacionado, sino poder hacer un trabajo más eficiente. La invitación para que se acerquen a ustedes. Bueno, a todos los productores de Bolivia le decimos que existen las tecnologías necesarias para permitirle una aplicación de precisión en su cultivo, permitirle la posibilidad de que todos aquellos lugares donde exista un riesgo de salud o un riesgo de tipo accidente puedan de alguna manera puedan ser subsanados con este tipo de equipamiento que es automático y es automatizado y de alta precisión como son los drones. Tenemos equipos de telecomunicaciones que también le pueden servir para sus propiedades y en el futuro todo este tipo de tecnología va a entrar en una conjunción con la mecatrónica, lo cual va a permitir tener muchas veces hasta robots recolectores que se sincronicen y envíen en tiempo real toda la productividad.